dije que él cogió una franela y se ahorcó. Que había un preso y que el preso dije que no se dio cuenta. Entonces yo quiero que busquen el preso y que se investigue todo. El cuerpo de Juan Sánchez presenta varias heridas, razón por la que sus parientes dudan que se haya quitado la vida, como explicaron los policías de San Carlos. Él no tiene ningún rastro de que fue ahorcado, incluso hasta tiene en el brazo derecho, tiene dos heridas. Familiares y amigos piden aplicar justicia a los posibles responsables de la muerte de un hombre al cual definieron como bueno y colaborador. Todo el mundo por ahí lo quiere, todo el mundo lo quiere, amén de Dios. Y eso tienen que saber qué fue lo que pasó, tienen que averiguar. Ay, averigüen, a ver qué fue lo que pasó, que no quede así como un perro muerto, que no quede así, señores, hagan algo. Juan Sánchez, de 46 años de edad, residía en el sector de Villa Consuelo y fue apresado frente a su residencia el pasado 23 de diciembre. Para Lo Último, Francisco Medrano.